un hombre llamado Corior vino a Zarahemla. Era anticristo, lo que significaba que no creía en Jesucristo y predicaba que lo que los profetas habían dicho sobre el Salvador no era verdad. Corior le dijo a la gente muchas mentiras para que lo siguieran. Dijo que eran insensatos al seguir con las tradiciones de sus padres y creer que Jesús vendría a la tierra y sufriría por sus pecados. Él enseñó que las personas no podían ser castigadas por sus pecados porque no había vida después de la muerte y no importaba lo que hiciéramos en esta vida. Dijo que no deberían creer en las profecías porque nadie podía saber lo que vendría. Muchas personas creyeron las enseñanzas de Corior porque les agradaba y se volvieron malvadas. Corior intentó predicar a la gente de Amón en Gershón, pero no escucharon. Lo ataron y lo llevaron a su sumo sacerdote Amón, quien lo echó de la ciudad. Después, Corior fue a la tierra de Gedeón, pero la gente de allí tampoco lo escuchó. El juez principal lo envió a Alma, quien le preguntó a Corior si creía en Dios, y Corior dijo que no. Alma testificó que hay un Dios y que Cristo vendría. Corior dijo que solo creería en Dios si veía una señal de su poder. Alma le dijo a Corior que ya había visto muchas señales del poder de Dios a través de las Escrituras y todos los testimonios del profeta. Alma dijo que la tierra y que todo lo que hay en ella y los planetas que se mueven en el cielo también son signos de que hay un Dios. Corior se negó a creer, y Alma estaba triste por su maldad, y le advirtió que su alma podría ser destruida. Corior todavía quería una señal para demostrar que hay un Dios, y Alma dijo que la señal de Dios sería que Corior no podría hablar. Corior se quedó boquiabierto y escribió que sabía que era una señal de Dios y que siempre había sabido que había un Dios. Le pidió a Alma que orara y que eliminara la maldición, pero Alma sabía que si Corior volvía a hablar, le mentiría a la gente. Alma dijo que el Señor decidiría si Corior volvería a hablar y no le fue devuelto el habla a Corior. Tendría que ir de casa en casa y pedir comida. El juez principal envió una carta por todo el país contando lo que le había sucedido a Corior y que aquellos que creían en sus palabras necesitaban arrepentirse, lo cual hicieron. Corior fue a vivir con los oramitas y fue pisoteado hasta la muerte mientras rogaba por comida. Hoy en día hay muchas personas en la tierra que intentan convencernos de que no necesitamos a Dios. Las Escrituras nos enseñan que Dios creó esta tierra y todo lo que hay en ella. Nos enseñan la verdad de la existencia de Dios y nos ayudan a comprender la necesidad de tenerlo en nuestra vida diaria. Las Escrituras contienen verdad y al estudiarlas cada día invitamos al Espíritu a nuestras vidas para que no seamos engañados por aquellos que intentan enseñarnos falsas enseñanzas. Los oramitas habían pertenecido a la Iglesia de Dios, pero se habían convertido en ídolos malvados y adorados. A los nefitas también les preocupaba que pudieran unirse con los lamanitas, por lo que Alma fue con otros misioneros para predicarles la palabra de Dios. Alma 31:5 nos enseña que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa, incluso una espada. Cuando estudiamos las Escrituras e invitamos a su palabra a nuestras vidas, estamos en sintonía con el Espíritu y queremos hacer lo correcto. Cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, podemos pensar en las veces en que el Espíritu nos ha dado testimonio de la veracidad de la palabra de Dios. Nos fortalecerá al tomar buenas decisiones, porque recordaremos la paz que hemos sentido cuando hemos sido obedientes a los mandamientos de Dios. Queremos obedecer sus mandamientos por amor a Él y no por miedo. Mientras que una espada nos hace temer, el amor de Dios nos ayuda a sentir paz. Alma y los que fueron con él a predicar a los oramitas estaban sorprendidos y tristes por la forma en que los oramitas adoraban en sus iglesias, llamadas sinagogas. En el centro de la iglesia, los oramitas habían construido una plataforma alta llamada Rameuntum,
Había espacio para que solo una persona se parara en la cima. Los eremitas que eran ricos se turnaban para pararse allí, extendiéndose hacia el cielo y recitando en voz alta la misma oración. En su oración, decían que Dios no tenía un cuerpo, solo un espíritu, y que no habría Cristo. Los eremitas pensaban que su pueblo favorito eran ellos. La oración de los eremitas no era sincera, y solo contaban lo buenos que eran, y que estaban agradecidos de ser los elegidos. Solo a los ricos se les permitía rezar, y cada uno decía exactamente la misma oración. Cuando terminaban su oración, se iban a su casa, y no rezaban, ni volvían a hablar de Dios durante una semana entera, hasta que llegaba el momento de volver a subir al Rameuntum. Los ricos eremitas amaban el oro y la plata, se jactaban de sus tesoros mundanos. Alma estaba triste, y al ver cómo rezaban los eremitas y lo malvados que eran, él era humilde y pidió con fe en Cristo la ayuda del Padre Celestial. Él oró por fuerza y sabiduría para saber cómo enseñarles y traerlos de vuelta a la verdad. También oró para que él y sus misioneros tuvieran fuerza, consuelo y éxito en su trabajo. No solo repitió las mismas palabras una y otra vez, sino que pidió sinceramente la ayuda del Señor, y luego escuchó la guía del Espíritu. Fueron llenos del Espíritu Santo, y cada uno fue en direcciones separadas para predicar. Dios los bendijo con comida, ropa, y los fortaleció en su trabajo. Cuando somos orgullosos, no pensamos en las palabras que decimos en nuestras oraciones, y no escuchamos la guía del Espíritu. Cuando somos humildes, sentimos paz y pensamos en lo que decimos en nuestras oraciones. Tomamos tiempo para escuchar al Espíritu que nos guía. Oremos para saber lo que nuestro Padre Celestial quiere que hagamos para ayudarlo con su obra y en la tierra. Y estemos dispuestos a hacer lo que el Espíritu nos pide que hagamos. Y estos son los capítulos 30-31 de Alma en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Busca imágenes escondidas a lo largo de este video y envíe un correo electrónico a mike@i4cdesign.com para obtener un código de descuento en nuestro sitio Etsy para resolver acertijos, actividades y páginas que puede colorear mientras mira estos videos. Suscríbete a este canal de YouTube y compártelos con cualquier persona que creas que podría disfrutar de ellos, y seguiré creando nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.